Ángel, buenos días, ¿cómo te ha ido, mi estimado amigo? Genial, como padrísimo, sí, este sí. Día lluvioso. Me encantan los días así. ¿Te encantan así los días? Sí, sí, sí. Oye, fíjate que hoy en la mañana estábamos viendo mi esposa y yo todo lo que son los temas de actuación. ¿Ah? Y curiosamente, precisamente quisimos abordar ese tema, porque cuántas veces nos aventamos al ruedo sin mucha experiencia. Todo el tiempo, ¿no? Creo que la vida es una actuación, amigo. Es una actuación. Pues fíjate que esto de la actuación es algo tan interesante porque se trata de representar, de expresarse, ¿no? Y hoy nada más y nada menos que tenemos a Rodrigo Murray Prisant. Y como dirían en el Colegio Madrid... Presente. Presente. Exactamente. Me sorprendiste. Feliz de la vida de estar aquí entre dos as, Ángel y Alfonso. Encantado de la vida de poder compartir esta charla con ustedes. Privilegio y en efecto, sí. Tenerte aquí. Exalumno de la emérita. El Colegio Madrid. Del Colegio Madrid. Oye, antes de que platiquemos de esa gran época que seguramente has de haber vivido, porque todos siempre nos acordamos de la época de la primaria, la secundaria, sí, la preparatoria, claro. ¿No? Sí. Pero antes de ello, nuestro tema el día de hoy es la actuación. Y en el medio artístico se manejan muchas frases como el show tiene que continuar. Mentira. Sí, eso está heredado por los gringos. The show must go on. Pase lo que pase, hay que hacer el show. A lo mejor estoy metiendo la pata justamente en esta entrevista, pero creo que en el showbiz, ¿no? En el evento que lleva a cabo todo lo que tiene que ver con las artes visuales y con las artes que se presentan frente a un auditorio, por supuesto que hay momentos en donde uno no puede hacerlo, ¿no? Uh-huh. Yo me acuerdo, mi padre, por ejemplo, el día que murió su madre, es decir, mi abuela, él fue y dio función. Está bien, hay cierto tipo de cosas que uno no puede evitar, pero si tienes 40 grados de temperatura, no puedes ir al teatro. No se puede dar función. Si tienes COVID, no puedes dar función porque vas a contagiar a todo mundo. Si tienes un hueso roto, no tienes que dar función porque tienes un hueso, etcétera. Entonces creo que hay momentos en donde esa frase tan memorable justamente de los musicales norteamericanos no se tiene que llevar tan a cabo. Sí, hay que ser profesional, cuidarse, tratar de evitar cierto tipo de accidentes, no llegar tarde a función, etcétera. Hacer una serie de... Ahí radica tu profesionalismo. Pero de que el show puede pararse, claro que puede pararse. A ver, no es lo más importante en el mundo, ¿no? De pronto, los actores o los músicos o qué sé yo, la gente, los bailarines, piensan que es el evento más importante del planeta lo que están haciendo. Nos creemos demasiado. No, para nada. No eres el ombligo del mundo. Hay, si bien te va, 350 personas afuera. Y 350 personas ya es un muy buen número en el teatro, ¿no? Claro. Para 350 personas, pues les devuelves el dinero, vienen otro día y ya está. No pasa nada, ¿no? No es que se pare el mundo y ahora tienen que seguir porque... En fin. ¿Qué es lo que más te apasiona, aparte de hacer teatro, actuación? Es decir, más allá de a lo que te dedicas, ¿tienes otras cosas que sí pudieran ser algo como para detener el mundo para ti? El fútbol. Ah, mira. Soy atlantista. Ah. Y desde niño juego fútbol. Todavía el día de hoy juego fútbol. Y me gusta muchísimo. Soy un apasionado. No soy un fanático, okay, ¿no? Porque me parece que no lleva a ningún lado la estupidez de golpearle a otra persona o golpear a otra persona porque le va a otro equipo, ¿no? Uh-huh. O porque los 11 que están en la cancha no hicieron lo que tenían que hacer y entonces el responsable es el de al lado. Pues me parece un absurdo. O sea, salir a hacer desmanes. No, para nada. Me gusta muchísimo el fútbol. Sí podría parar el mundo de pronto, ¿no? Yo creo que el fútbol incluso sí lo para, sí lo detiene. Hay eventos futbolísticos en donde el mundo está con los ojos puestos en ese espectáculo. Ok. Y ya que estamos tocando el fútbol, seguramente te has de haber echado algunas cascaritas ahí en el patio del Colegio Madrid. Muchísimas ahí. Muchísimas. Ahí aprendí. ¿Qué posición jugabas? Aprendí todo. Ajá. Excepto lo que tenía que aprender. No, yo generalmente jugué adelante. Ajá.
Nunca fui un gran jugador, tampoco fui pésimo, pero de los que nos divertíamos, ¿no? Y el día de hoy todavía me sigo divirtiendo muchísimo. Juego en el club asturiano y jugamos fútbol con, claro, pues con la gente de mi generación. Entonces pareciera, uno piensa que está corriendo a toda velocidad y luego cuando los hijos filman o graban el partido con el celular y lo reproducen, pareciera que lo grabaron en cámara lenta, ¿no? O sea, como que uno va ahí, va la pelota y... Pues claro, después de los 50 años, pues todo va para abajo, ¿no? Oye, Colegio Madrid, un colegio formado con unos objetivos muy definidos con respecto a la inmigración española, ¿no? Y tuve algunos amigos que me platicaban de cómo era ese colegio, que ha marcado una pauta muy importante en varias cosas, pero en el tema de la educación, los chicos podían ir con el cabello largo, ¿cierto? Sí, claro. Cosa que no en todos los colegios se podría permitir, sin uniforme. Bueno, llevamos uniforme hasta el último año de secundaria, en la preparatoria ya no. Hablaba yo, sí. Sí, con aretes y con una forma de pensar, con tatuajes, con una forma de pensar yo creo que más, un poco más liberal. Es decir, el gobierno de Lázaro Cárdenas le abre los brazos a todos estos refugiados españoles que vienen de la Guerra Civil Española. Y en esta camada de gente que llega a México provenientes de la península ibérica, pues vienen filósofos, escritores, doctores, antropólogos, en fin, artistas, pintores, músicos, una generación muy importante en la España que están dejando para venir a hacer lo que tienen que hacer en México. Y se forma un colegio, el Colegio Madrid, a partir de varias de estas personas que fundan una escuela con una visión totalmente moderna y avant-garde para su época. Es decir, con un pensamiento de libertad, que no libertino, que en muchos casos se piensa que de pronto el Colegio Madrid era un colegio en donde se podía hacer de todo y que los chicos fumábamos marihuana en el jardín y que las niñas se daban de besos con los maestros y que todo el mundo se acostaba con... No es cierto. Había de todo, como en Botica y como todo el mundo, ¿no? Y era una escuela muy grande. Y había de todo como en cualquier colegio, como en el Colegio de los Maristas o como en el Colegio de las Monjas. Había de todo. Siempre hay. Pero creo que lo que realmente permeaba en la escuela era este sentido de haz lo que quieras hacer, pero hazlo de forma correcta. Y entonces había un montón de reglas y de límites para poder hacerlo. Yo sí me sentí muy libre en la escuela. Es una escuela que dio y ha dado y está dando un montón de gente que se dedica al cine, a la televisión, al teatro, a la pintura, a la música. En fin, es una escuela que sí abre una beta en los alumnos con una posibilidad artística, sin descuidar las materias que son por ley necesarias, que cada uno tiene que estudiar y aprender hasta el final de la secundaria y la preparatoria. Pero bueno, me parece que de ahí a prohibir que vayan con el pelo largo los chicos, o que vayan con aretes, o que vayan, si quieren ir con falda, pues que vayan con falda, ¿qué más da? Pues los irlandeses así se visten, los escoceses y nadie les dice nada, ¿no? O al contrario, los aplaudimos. Hay una anécdota muy simpática de mi hijo, porque creo que yo también hice eso y formé el mismo pensamiento crítico con mis hijos. Lo que hicieron en el Colegio Madrid fue que nos enseñaron a pensar. Y eso creo que establece la diferencia. Y una vez mi hijo llegó a la escuela, era chiquito, tendría como 7, 8 años, con una trenza pintada, decolorada, y se le veía preciosa. Pues sí. Y entonces la maestra nos mandó llamar que no era posible que un niño llegara con una trenza y aparte de todo con el pelo pintado. ¿Él no va al Colegio Madrid? No, no fue al Colegio Madrid. Esto fue en otro colegio. Y entonces Bruno, al que le habíamos enseñado a pensar desde chico, se quedó viendo a la maestra y le dijo, yo no puedo traer el pelo pintado, pero tú sí.
Y la maestra traía una cabellera roja, 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 que evidentemente no era suya, ¿no? Y entonces, claro, mi mujer y yo nos volteamos a ver así, pues la maestra se quedó callada como diciendo, ay, ya váyanse. Pues sí, ya nos vamos, ¿no? Pero pues un niño de 7 años te puso en tu lugar. Me parece que es un absurdo. Sugiero que a lo mejor el chico podría venir con... ¿qué más da si trae una... esa trenza va a evitar la posibilidad de una relación humana? O el día de hoy, esa brecha creo que es mucho más grande. También en la misma escuela hay papás, es decir, papá y papá, ¿no? Que han adoptado hijos. Uh-huh. Y hay también matrimonios mamá, que son mamá y mamá. Uh-huh. Y el día de hoy nos parece lo más normal, ¿no? Y si dos chicos se besan en el parque o dos chicas van caminando de la mano, pues el día de hoy, mira, si no se meten conmigo, ¿por qué me voy a tener que meter con ellos, no? Claro. Me parece que es una necedad, una necesidad imperiosa de estar viendo en otros tus propias frustraciones. Entonces, pues mejor, hay un proverbio de la India muy bonito que dice, cuando tú señalas con un dedo, hay tres que te están señalando a ti. Primero habría que ver esos tres dedos que te están señalando a ti y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Creo que en gran medida el Colegio Madrid sí sentó esas bases en mí. Y te quería yo comentar ahorita que hablas de la inmigración, de los irlandeses, de los escoceses. Platícanos esa parte de esa inmigración que vive tu familia desde Argentina, esta otra inmigración que ya te toca y te atañe directamente en casa. Sí, yo en realidad creo que sí somos parte ya, el mundo entero siempre ha tenido migraciones gigantes y la gente que se mueve de un lugar al otro, ¿no? Y si no, pues revisen la Biblia, ¿no? Ahí nos enteramos de varias migraciones para empezar. Claro. Y entonces, tuve un abuelo ruso que se casó con una abuela polaca y mi abuelo irlandés que se casó con mi abuela italiana. Todos ellos migraron a Argentina siendo muy niños y se conocieron ya en Argentina. Ahí se casaron bajo estas condiciones. Mi abuelo ruso y mi abuela polaca judíos y mi abuelo italiano, mi abuela italiana y mi abuelo irlandés evidentemente católicos. Ya es una mezcla muy grande, ya es un principio gigantesco. Mi madre y mi padre nacen en Argentina, hijos de estos migrantes que emigraron en la Primera Guerra Mundial, es decir, a principios de 1900. Uh-huh. Estoy hablando hace más de 100, más de 100 años. Uh-huh. Y mi padre conoce a mi madre en Argentina, proveniente de estas dos familias. Claramente, cuando mi madre se quiere casar con mi padre, la familia judía pues pegó un grito como diciendo, ¿cómo es posible? ¿No? Se va a casar con alguien que no es judío. Por eso creo que el pensamiento de libertad existe en mi casa desde entonces. Porque mis padres están enamorados y eso es más importante que cualquier tipo de fundamentalismo religioso. Y por supuesto que mi madre pues hace a un lado su educación judía, mi padre hace a un lado también su educación católica, se casan y a nosotros nos tienen como libres pensadores, evidentemente. No pertenecemos ni a una ni a otra, sino a todas. Eventualmente yo me voy a casar con una mujer que proviene de Nueva York, hija de un indio de la India, uh-huh, y una italiana, el cual fue educado bajo los cánones del hinduismo. Entonces, no tiene nada que ver ni con una, ni con otra, ni con la otra, sino con todas. Y Sunita y yo, mi mujer, nos casamos con un cura amigo nuestro, con un padre amigo nuestro, jesuita. Y entonces leímos parte del Cantar de los Cantares y en realidad era una fiesta en donde sí existe, ¿no? Y que no quiero lastimar la creencia de nadie, ni mucho menos, ni poner a prueba la fe, pero sí existe, que sea testigo, quien sea, Dios o como queramos llamarlo, de nuestro amor, pues es más fácil que tú y yo nos casemos y ya está, ¿no?
Eso es. Y ante todos ustedes, y nos tomamos unos tequilas, y venga. Sin llevar ningún tipo de ceremonia religiosa bajo una iglesia, no, nada. Y claro, mis padres luego migran de Argentina a México en el primer golpe militar de la Argentina en 1957. Mi padre, ya siendo actor y teniendo una carrera que más o menos empezaba a despuntar en Argentina, tenía unas ideas, digamos, más recargadas del lado izquierdo que del lado derecho. Y eso no le parecía bien a los gobernantes de ese entonces en la Argentina. ¿En qué año? 57. El primer golpe militar es en 57, y entonces mi padre, que había recibido un premio en Cannes por una película que hizo en Argentina, conoció ahí a una serie de productores de televisión en México, lo invitaron a trabajar a México y se vino a México. Yo ya nací en este país, pero mis dos hermanos mayores nacieron en Argentina durante esos años. Yo nací ya en 69. De hecho, el día de hoy estoy cumpliendo 55 años justos. Es correcto. Y bueno, parte de todos estos movimientos tienen y conservan raíces y culturas y formas de pensamiento, pero que a mí me hacen de alguna manera pensar que soy un hombre abierto al diálogo, tratar de entender y de ponerme en los zapatos del otro. Y creo que también por eso soy actor, porque me gusta ponerme en los zapatos de otro. Y bueno, pues siendo actor, me tengo que poner los zapatos, aunque me queden bien, ¿no? Pero son de otro, es otro personaje. Tratar de encarnar a otro bicho que piense distinto, que actúe distinto, incluso que vaya en contra de la forma que yo tengo de pensar, que eso es interesantísimo. Cuando, por ejemplo, hice un tío violador que viola a su sobrina, casi menor de edad, es su tío. Yo sería incapaz de pensar en algo así que a mí me ocurriese, o a mi sobrina, pero el personaje es así y hay mucha gente que es así. Lamentablemente, hay una violencia intrafamiliar fuerte en nuestro tercer mundo, también en el primero, por supuesto. Pero a veces me da terror pensar que uno encarna este tipo de personajes y hay que defenderlos. Hay que defender su forma de pensar. ¿Por qué están haciendo eso? O porque está enfermo, o porque de niño sufrió una violación, o por lo que fuera. Pero si yo interpreto un personaje con el cual yo no estoy de acuerdo y todo el tiempo lo voy a estar criticando, pues me va a salir muy mal. Claro. Va a ser inverosímil, ¿no? Entonces, Rodrigo, nos hablas acerca de tu historia, de tus papás, cómo llegan a México. Ya nos hablaste acerca de cómo es la educación en el Colegio Madrid. Yo quería preguntarte, ¿a partir de ahí nació tu gusto, tu interés por actuar, o también viene de parte de tu padre? Es decir, ¿es una combinación de ambas? ¿Cómo fue? Sí, yo creo que es una carrera en paralelo. Tanto la escuela que... En el Colegio Madrid se hace mucho teatro, tienen un auditorio. Justamente nosotros nos cambiamos. Se acordarán que el Colegio Madrid estaba en donde está actualmente el Metro Mixcoac. Y el Madrid se cambió unos años, cuando yo estaría en tercero o cuarto de primaria, hasta allá. Al sur. Al sur, ¿no? Y entonces, en esos años, el Colegio Madrid fue construyendo un auditorio que se llama Auditorio Lázaro Cárdenas. Es correcto. Y es un auditorio de 350 localidades con un escenario maravilloso. Es un teatro absolutamente... que cualquier lugar del mundo quisiera tener ese teatro. Es una belleza. Muy bien equipado. Y claro, nosotros teníamos la posibilidad de usarlo como alumnos. Pues constantemente yo estuve montando obras ahí. Al mismo tiempo... A veces mi padre o mi madre, o el transporte, o a veces nos íbamos con un chofer, o no podían pasar por nosotros, nos recogía alguien y nos dejaba o en los estudios América, o en los estudios Churubusco, o en el Teatro Xola, o en el Teatro Insurgentes, o en el Teatro, o en una producción cinematográfica en donde estarían filmando quién sabe en dónde. Entonces siempre me tocaba, muy comúnmente, pasar tardes haciendo tarea en
un estudio o en un foro o entre bambalinas. Claro. Y así crecí. Uh-huh. También mis primeras clases de teatro creo que fueron esas, ¿no? No como tal clase sentado o en un taller, sino esas clases y viendo a mi padre cómo era el trato con la gente de intendencia, los técnicos, los directores, los compañeros actores. Entendí el funcionamiento y el nombre y la nomenclatura de las lámparas, cuál es un par 64, cuál es un lico. El día de hoy prácticamente esas lámparas ya no se usan, ¿no? Hay puras robóticas. Pero sé cómo se llama el comodín y cuáles son los telones y el bambalinón y la basura. Claro, todos los nombres que están dentro de la caja teatral, pues yo las aprendí de niño, ¿no? Como cuando alguien aprende un idioma, ¿no? Un lenguaje y una forma de comportarse dentro de ese teatro o dentro de un foro o dentro de un estudio. Y siempre absorbiendo la conducta inigualable de mi padre y el buen trato como ser humano que daba al resto de los seres humanos, ¿no? Tratar a todos, no importando quién fuera, un trato de humano a mano. Y entonces eso yo lo viví y él comulgó con el ejemplo, no solamente de palabras, sino yo lo vi haciendo todo eso todos los días. Claro, llega el momento en donde yo empiezo a dedicarme medianamente o profesionalmente hablando a esto, en donde empiezan a pagarme por mi trabajo, y mi padre me detiene y me dice, no, usted, ¿a dónde va? Que usted va a la universidad. No, yo soy actor, no, usted va a la universidad. Y entonces fui a la universidad y estudié literatura dramática y teatro en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, de donde soy egresado y donde doy clases de actuación desde hace más de 10 años en la facultad. Ahí te llegó a dar clase Néstor López Aldeco. Claro, por supuesto, mi querido maestro Néstor López Aldeco. Fantástico. Recuerdo ser humano. Que daba la clase de teatro griego. Exactamente, parece, exactamente. Yo estuve por ahí en unos tiempos. Y tuve clases con el maestro Mendoza, Héctor Mendoza, y tuve clases con José Luis Ibáñez, y tuve clases con, en fin, sí hay una formación importante en la universidad, y sobre todo porque uno se está codeando con la gente que eventualmente va a ser tu generación, ¿no? Y el día de hoy reconozco la importancia de, como alumno, haber tenido maestros que en ese momento no estaban en activo, es decir, un director, por ejemplo, Ludwig, que también tuve clases con él, con Margules, pero que también tenía un maestro que era director de teatro, pero no dirigía hacía 20 años. Uh-huh. Entonces digo yo, ¿cómo es posible? La idea es justamente que los maestros que estén en activo, ¿no? Uh-huh. Sepan más o menos de qué estamos hablando. Por eso me parece tan importante que un actor tenga que dar clases en la facultad. Uh-huh. No es... Yo creo que hay unas cosas como que son dones. A mí me encanta ponerme el personaje del maestro. Uh-huh. Y constantemente, tú lo decías al principio, Ángel, la vida es una constante actuación. Uh-huh. Pero de pronto hay gente que son muy malos actores o actrices con su propia vida, ¿no? Sí. Que de pronto los ves y son muy ridículos, que te dicen, ¡ay, hola! ¡Qué gusto verte! Dicen, ¿por qué sobreactúas? ¡Qué mal! O sea, no te creo nada. No, para nada. Pero con la señorita del banco, uno se comporta de una forma distinta a como uno se comporta con su padre o con sus hermanos o con los amigos o en una cantina o en el metro. En fin, constantemente estamos siendo distintos personajes de nosotros mismos. A veces nos ponemos un poquito más serios, ¿no? A veces fanfarroneamos en no sé dónde, tal y cual. Y son distintas características que tiene nuestra personalidad y en efecto somos actores. Creo que esa parte fundamental en donde yo me pongo el traje del maestro para ir a dar clase y que mi conocimiento sirva para la generación venidera y poder pasar la estafeta para que corran hacia un mundo más cierto, en donde el mundo de la actuación no es de color de rosa y no es todo perfecto y no es que llegues al llamado y está todo listo y ya está, y van, ¿no? Y no es que los actores comamos salmón todos los días en grandes banquetes y que nos esperen diciendo, ay, qué bueno que está por aquí. No es cierto, ¿no? La realidad es
es un trabajo como cualquier otro, que a veces tiene jornadas muy duras, y que eso ahí, cuando uno aprecia y quiere su carrera y te gusta lo que haces, pues entonces aprendes a disfrutar esas horas. Sí. Decía Marlon Brando que a él no le pagaban por actuar, sino por esperar. Me imagino que es, como sí, en a veces toda, estás esperando, pero en todo profesión hay tiempos de vacas flacas y tiempos de vacas gordas. Correcto. Y más, siempre más las de vacas flacas. Ah. Sí, pues sí. La carrera de actuación es así, ¿no? A veces te están llamando y estás ahí como en el, piensas tú que estás en el candelero, pero no es. Yo me imagino, tú me sacarás de mi horror si es así, en el año 2000 cuando estuviste grabando o salió Amores Perros. Así es. ¿Fue un tiempo muy bueno para ti? Bueno, empezó, digamos, ¿no? Amores Perros sin duda fue un trampolín importante para la carrera de varios de los que trabajamos en esa película. Uh-huh. Hablaré particularmente de mí, pero bueno, Rodrigo Prieto se hizo famoso como fotógrafo, Alejandro González Iñárritu se hizo famoso como director de cine, Gael sin duda alguna despuntó, Vanessa Bauche también despuntó como actriz, en fin, creo que hay una generación ahí que vimos la luz a partir de Amores Perros, que se presentó y que se proyectó en todos los cines literalmente del mundo, ¿no? Entonces sí hay un parteaguas de Amores Perros en adelante a antes. Antes, mira, yo me acuerdo que yo leí la película y yo estaba dispuesto a pagar por actuar en la película. Qué bárbaro. Y me pagaron muy poco. Si el día de hoy lo veo en referencia a lo que fue la película, digo, híjole, qué poquito me pagaron. Pero no era una cuestión económica. Creo que ahí sí aplicamos bien el dicho de que no solamente de dinero viven los actores. No, vivimos de otra cosa. Hay personajes que uno estaría dispuesto a pagar por hacerlos, y el caso de Amores Perros es uno de ellos. Ahora, sí hubo momentos difíciles. Con mi primer hijo, por ejemplo, estuvimos durante los 5 o 6 primeros años pues estirando la quincena, ¿no? De forma mágica, como muchas familias en el mundo lo hacen. Y sí, en efecto, yo digo, no es de color de rosa, y hay un momento que después de haber picado piedra durante varios años, pues ahora sí que la revolución empieza a hacerte justicia. Yo te quiero preguntar, en la parte del emprendimiento, viviste una época muy sustancial, muy buena con tu padre. Ahora vives otra época, madura, etcétera. ¿En qué época fluía más el emprendimiento, las facilidades para emprender, los proyectos, en esa otra generación o en esta? O ya tenemos un cambio radical, ¿no? En el emprendimiento. Qué padre pregunta. Creo que la cabeza del actor va de la mano con la cabeza del emprendedor, del empresario. ¿Empresario? Del... Sí, porque creo que los dos mundos tienen que vivir en el mundo de la imaginación, que eventualmente tiene que llegar a ser terrenal. Pero en un principio, como decía Einstein, si yo no lo imagino, no ocurre. Primero tengo que imaginarlo para que exista. Y creo que los actores hacemos lo mismo. Y los empresarios también. A lo mejor inconscientemente los empresarios. Pero te voy a contar una anécdota, querido Alfonso. Uh-huh. Cuando yo produje mi primera obra de teatro, que fue La Tempestad, mi padre... Shakespeare. Sí, una tempestad con una versión moderna. Porque en lugar de ir en barcos, iban en aviones. Pero la historia es la misma. Estábamos a punto de terminar, Antonio Castro y yo, el director con el que hicimos esa apuesta, y yo producía, estábamos a punto de terminar la producción. Vestuario, escenografía, toda la nómina pagada, 50 representación, en fin, todo un paquete importante, y nada más nos faltaban 50,000 pesos. Digo nada más porque pensando... En una temporada de 50 funciones que solamente para que tú cierres la cajita, abras el telón y todo lo que entre en taquilla sea ya ganancia, digamos, o por lo menos ya no vas a tener que sacar de ahí para pagar nada porque ya están todos los gastos hechos. Y entonces yo le dije a mi padre, pues préstame 50,000 pesos, ¿no?
soy actor, soy productor. Tranquilo. Tú eres. No, creo que no era tanto el dinero, la cantidad, uh-huh. sino viene de ahí. A partir de aquí viene una lección. Exacto. En mi vida muy importante, porque mi padre me dijo, bueno, está bien, entonces yo voy a ser el productor. Ah, no. Soy productor, soy yo. No, pues a chinga, pues cómo. Sí, bueno, pero no, ni un peso. Me acuerdo de la cara de mi madre, así como diciéndole, ay, oye, ayuda a tu hijo, está, ¿no? Ni madre, ni un peso. Arréglensela. ¿Quieres tú producir? Aprende a producir. Entonces me acuerdo que en ese momento fue amargo y fue crudo y fue de enfrentamiento, pero al mismo tiempo me permitió el día de hoy agradecérselo infinitamente. Fue una gran lección, porque entonces me puse a buscar en mi agenda y me di cuenta que en la agenda había muchos nombres de pintores, escultores, gente que se dedica a la obra plástica en México, uh-huh. de mi generación. Okay. Los Quiñones, por ejemplo, que también fueron al Colegio Madrid. El pájaro García Orozco, que el día de hoy... Gabriel Orozco. Que el día de hoy presentan sus obras en el MoMA y en los museos más importantes de Europa, de nuestra generación del Colegio Madrid. Uh-huh. Y entonces se me ocurrió, les voy a hablar... Les voy a Diego García en ese momento, Diego García del Gallego, en ese momento estaba teniendo una casa de subastas. Y entonces dije, ok. No, claro. No quiero, les dije, no quiero que me regalen obra. Quiero que una de las obras que tengan en su taller, así de las que tengan ahí que les estorben, esa dónenla para la obra de teatro. Todo el mundo me agradeció que me llevara porquerías de su taller, ¿no? Y conseguí 25 obras. Buenísimas. Que puestas en un catálogo, fotografiamos el catálogo, íbamos a enseñar el catálogo para justamente subastarlas y que cada una de las piezas saliera en 2,000 pesos, uh-huh. ¿no? De salida, precio de salida, y son uh-huh. 25 obras a 2,000, son 50. Ahí están. Ahora sí que, como decimos en México, ya chingamos, ¿no? Pero le enseñamos el catálogo al papá de un amigo nuestro, Norman Christianson, que también durante mucho tiempo se dedicó a estos medios. Vio el catálogo y dijo, lo compro todo. ¿Qué tal? En ese momento, mi compadre y yo nos quedamos así como diciendo... Ya chingamos. Sí, pero creo que nos están chingando, ¿no? Ya chingamos, pero, o sea, es como... Ese es hermosísimo verbo mexicano del verbo chingar, si que se utiliza para todo. Y si le hubiéramos puesto mejor 3,000. Claro, pero no, pero ahí ganábamos todos. Qué buena anécdota. Y claramente el señor Christianson sabía lo que estaba comprando medianamente. Y el día de hoy, esa colección valdrá... Mucho más. Muchísimo más. Sí. Son las primeras cosas que hacía una generación de pintores importantes en México. Estaban los Castro Leñero también. Leñero. Los Vicente tres. Rojo. No, Vicente no. No, Vicente no nos dio nada, pero... pero teníamos una colección realmente importante de nombres interesantes. Ajá. Y terminamos de hacer esa producción y aprendimos. Tanto era buena la lección que nos había dado mi padre... Como bueno, el que te meten un cohete para decir, actívate, ¿no? Usa la imaginación, ¿qué vas a hacer para conseguir ese dinero? Y lo hicimos. Y creo que la mente del empresario tiene que tener estos juegos de imaginación para pensar por qué es importante lo que estoy haciendo, ¿no? ¿A quién le va a interesar este asunto? Fíjate que ahorita que mencionaste a los artistas, hay un artista que seguro que tú conoces, se llama Enrique Carvajal, claro. Sebastián. Más Él o menos. Ha vendido más o menos como alrededor de 400 obras en subasta. Su récord anda por arriba de los $30,000, ¿no? Unas esculturas padrísimas. Y yo sé que tú tienes una relación especial con este artista. ¿Quieres hablarnos un poco acerca de eso? Por supuesto, esta historia es una historia que empieza hace más o menos como 15 o 16 años, cuando yo empiezo a escribir un monólogo que se llama Leonardo, sobre Leonardo da Vinci.
Mi padre me presentó a Da Vinci cuando yo era muy chico como un ser humano, no como un genio al que conocemos nosotros casi como intocable de biblioteca. Me lo presentó como un ser humano que también se equivocó, ¿no? Y que también amó y que también iba al baño como nosotros. Un ser humano. Y al igual como me presentó a Jesús y así me presentó también a Giordano Bruno, ¿no? Seres humanos que vivieron en este planeta. De tal suerte que yo tengo un contacto con Leonardo muy particular, me encanta, me meto a hacer una investigación profundísima y cuando me encuentro con los diseños de escenografías y el amor que le tenía al teatro Leonardo da Vinci, terminé de hacer clic. Y empecé a escribir un monólogo para contar la historia de quién era este hombre y qué hizo este hombre. Y que este hombre también se equivocó y que este hombre también, tratar de llegarle al ser humano a una fibra sensible en donde yo me identifico con un ser humano. No me identifico con un genio. ¿Te gusta el fútbol? Sí. Y tú le preguntas a los niños, ¿y quién eres? Soy Messi, o soy Maradona, o soy Pelé, o soy Hugo Sánchez. Con eso se identifican porque ya vieron, porque sí, pero saben que no son, ¿no? Entonces, ¿quién te gustaría ser como pintor? Ah, no, a mí me gustaría ser Goya, ¿no? ¿Por qué Goya? Por esto y por esto. No tengo ni idea de la pintura. Lo que me gusta es eso, identificarme con lo que ese ser humano plasma a través de su obra. Entonces, lo mismo creo que hago yo con Leonardo. Y a lo largo de este periodo, me topo con una entrevista que le hago yo a Sebastián. Al maestro Carvajal. Y nos caemos muy bien, de tal suerte que al término de la entrevista me dice, ¿no quieres un tequilita? Pues sí, claro que sí. Y entonces nos tomamos como un litro y medio. Y wiri, 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 wiri. Me enseña la pieza. Leonardo 4, que es la original, que es de 30 centímetros por 30 centímetros, un cubo, por el cual recibió un premio matemático en 1974, ¿no? De matemáticas. Y digo, esa es la escenografía. Ahí está. Yo lo vi y tuve este brote de imaginación. Iba a decir psicótico, pero no, de imaginación. Y le digo, ¿por qué no sobreescalamos la pieza a 2 metros por 2 metros por 2 metros y que sea el actor el que mueve la pieza e interactúa con ella y que la pieza cada vez que se transforma nos lleve de un espacio distinto, de la Florencia de 1400 al México contemporáneo y del México contemporáneo al Milán de 1503 cuando empezaste a pintar, etcétera, etcétera? Entonces la pieza va transformándose en 16 cuadros y los 16 cuadros voy compartiendo un cuadro con Leonardo da Vinci en 1452, que es el año en que nace, hasta 1519, que es el año en que muere. 67 años vivió el maestro Leonardo, pero intercalo la historia de Leonardo con un actor que se llama Rodrigo que quiere interpretar un monólogo sobre Leonardo da Vinci. Y entonces voy a la historia y vengo a la historia contemporánea a ver qué está pasando con Rodrigo el día de hoy. Y dejo en suspenso la historia de Rodrigo para regresar a una historia con Leonardo. Dejo en suspenso a Leonardo para regresar con... E intercambio estas dos partes y este viaje en el tiempo con una pieza que está transformando el espacio constantemente. Trabajo de imaginación, y de emprendimiento y de seducir a Sebastián para poder hacer el monumento que tengo yo en escena. Mi compañera, porque es finalmente coprotagonista conmigo en la obra, y que cuando vio Sebastián cumplido mi promesa, que era llevar a cabo esta obra y este monólogo, pues es el primero en ponerse de pie y en disfrutarlo y en gozarlo y en divulgarlo, pues, ¿no? Creo que él está muy satisfecho también de ver la conducta de su pieza en movimiento escénico y ver la capacidad que tiene de asombro en la gente, ¿no? La gente sí se queda diciendo, a Chihuahua, ¿cómo es que teníamos un cubo pero ahora está convertido en una esfera? Uh-huh. Y entonces la transformación hace una transformación personal y la gente sale realmente distinta y conmovida de cómo entró. Esa es la historia de finalmente Leonardo, pieza que estoy haciendo ahora. Hace unos, ¿qué será, Ángel? Hace un par de... ¿Dos meses? Uh-huh. Te fuimos a ver, ¿sí?, al teatro. Incluso al final te das un tiempo para platicar con el público. Exacto. Y yo...
o sé preguntarte, ¿y qué va a pasar con la pieza? Te la quería vender, ¿no? Me dijiste, ¿qué está usted interesado? No está cara, ¿eh? No está cara. No, bueno. Sí, podemos llegar a un arreglo. Yo creo que sí. Porque mira, esta es una situación muy, para mí, muy disruptora. O sea, no creo que haya habido otra obra de teatro, tú lo podrás aseverar o no, en donde se muestre en una obra de teatro una pieza y se dé a conocer, bueno, no es que se dé a conocer, pero la gente esté viendo una pieza, una hora y cuarto, una hora y media, ¿no? O sea, no, yo no recuerdo una obra de teatro que tenga esta característica donde se muestra. Y esa pieza, digamos, le pertenecería a un museo, no a un teatro. Es correcto, es correcto. Y creo que ahí es donde cometemos un error, ¿no? Uh-huh. Se han roto tantos paradigmas y tantas cosas en el siglo XXI y se siguen rompiendo, que ¿quién dice, no? ¿Dónde está escrito que por eso son tan interesantes los museos interactivos donde los niños van, tocan, ¿no? Mueven, hacen. Y a nosotros como adultos también nos gusta. Entiendo que si miles de manos llegan a tocar el pie de Rodán o el David, ¿no? De Miguel Ángel y lo están toque y toque y toque, pues evidentemente se va a desgastar y sería una pena. Ver un cuadro y entonces que alguien tenga la osadía, el atrevimiento de tirarle una lata de sopa o de catsup o de, me parece que la obra no tiene la culpa, ¿no? Entiendo que hay que hacer reaccionar a la sociedad y sobre todo a nuestros dirigentes, pero no creo que sea la forma, no creo que sea la manera. Entiendo todo esto, pero hay piezas que están construidas particularmente para el teatro, como es esta, que proviene de una obra matemática que obtuvo un premio. Sí, pero yo no es que esté haciendo algo prohibido, digamos, ¿no? Pero esta pieza, como bien dices, pues le pertenecería a un museo y es padrísimo verla entonces en funcionamiento. Y al final, no solamente platico con los espectadores, sino que todo el mundo va y pues la toca, ¿no? Porque ahí está, porque esa es una pieza para tocarse y para mover. De hecho, al público que entre y ayudarme. Movimiento, sí, ¿verdad? Porque ese es un movimiento que yo no puedo hacer. Qué atractivo eso, ¿no? Invitar al público en un momento determinado a ser partícipe de la, yo de en la obra, ¿no? En el monólogo hice todo lo que a mí me gusta hacer cuando yo soy espectador. O sea, preguntarle cosas al público, hacer que el público participe, hacer teatro dentro del teatro, dentro del teatro. Todas las cosas que yo desde niño voy y veo en el teatro y me gustan, las quise poner en este monólogo. Ahora, regresando al emprendimiento, en esta puesta en escena, evidentemente creaste el libreto, actúas. ¿Qué otra cosa haces detrás de...? Produzco. ¿Produces? La dirigí. Uh-huh. Claro. O sea, trabajé codo a codo con Lu, uh-huh, que es el músico que hace la música original. Uh-huh. Luis Ernesto Martínez, que es, entre otras cosas, marido de Nelly. Uh-huh. Pero creo que es su carrera muy distinguida porque es el bajista de La Gusana Ciega. Uh-huh. Un grupo importante de rock en México desde hace muchos años. Y trabajar con el iluminador también de la mano, que en este caso ya cambió y lo está haciendo Vania, que es la iluminadora que tengo en este momento. Entender con todos, yo quería llevar un vestuario y unas barbas y una peluca de Leonardo que fueran terriblemente feas. Y lo logré. ¿Por qué feas? Porque es un actor mediocre que está tratando de hacer un monólogo y que no tiene la parafernalia para poder hacerlo. No es que vaya y le pida horcasitas, ¿no? El mejor peluquero de México que le haga una peluca como Leonardo o una camisa que realmente sea de seda, de turquesa, así hermosa como eran las de Leonardo, sino una cosa que a la vista salte y digas, ¿y eso qué es? Y entonces cuando la gente se está empezando a preguntar, ¿y esto qué es? Suena un celular en escena.
Uh-huh. Y hay un rompimiento, entonces la gente dice, ¿what? ¿Qué estoy viendo? Uh-huh. El emprendimiento en relación a todo esto, entender qué es lo que a mí me gusta ver en el teatro. ¿Cómo lo quiero ver? ¿Cuánto va a costar? Tenemos los fondos, tratar de seducir a Sebastián, dirigirla, cuántos meses voy a... Trabajé durante mucho tiempo con una pieza original, no tenía el monstruo construido. Y entonces, pues sí, son muchas de las cosas que yo hago ahí, porque son muchas las preguntas, las dudas, las respuestas, y entonces la oferta que yo le doy al espectador con este proyecto. Y que todo eso está resumido, como bien dices, en una hora y cuarto. Pero son 15 años de trabajo. Fíjate, Rodrigo, que aquí en La Chimenea nos gusta mucho viajar en el tiempo, hacer uso de la imaginación. Y muchas veces a nuestros invitados les preguntamos si pudieras viajar en el tiempo a un lugar, a una época, a algún momento que te sea trascendental, ¿cuál sería? ¿No? Lo he pensado muchas veces y me encantaría, y son muchos los lugares, pero voy a decir uno, ¿no?, en particular. Hacia finales de 1400, Leonardo fue socio de Botticelli en un restaurante en Florencia. Me hubiera encantado llegar ahí a tomarme una grapa, es decir, este destilado de uva, y pedirle a Leonardo que me sirva lo que quiera, ¿no? Llegar y decir, buenas noches, maestro. ¿Cómo está el maestro Botticelli? Ahí metido en la cocina haciendo la pasta. ¿Me podría dar lo que van a servir el día de hoy? Sí, con mucho gusto. Ah, enseguida salgo. Gracias. Creo que sería un momento en donde dirías, ¿what? Sí, en efecto, fueron socios en un restaurante. Le encantaba la cocina a Leonardo. De hecho, tiene un recetario importantísimo y muchos inventos que él propone justamente para la cocina, que los llevamos el día de hoy a cabo en el mundo moderno. Y quizás la cocina no era muy buena, pero estoy seguro que los platillos estarían muy bien servidos, ¿no? Claro. O por lo menos muy bien decorados. Y seguramente a lo mejor le preguntarías al respecto de todos estos, de toda esta creatividad que llegó a tener, desarrollar una serie de novedades para la época, y que seguramente esto le provocó equivocarse, frustrarse, claro, no lograr alguno de ellos y tirarlo a la basura, ¿no? ¿Cuántas cosas se han devenido a la basura y nadie lo sabrá? ¿Te has caído? ¿Cómo te has levantado tú en tu vida personal y en tu vida profesional? Bueno, en mi vida personal, creo que pues como todos, ¿no? Con amores, desamores, pérdidas, frustraciones por no obtener de pronto el trabajo o la calificación querida después de haber hecho el esfuerzo, pero entonces te das cuenta que no fue el 100%, sino fue el 97% o menos. Y a base de prueba y error, en el trabajo, hasta que finalmente se entendió, ¿no? Por lo menos lo entendió mi cabeza, que, como decía Leonardo, el éxito es una cadena con eslabones fracasados. Creo que ese es el éxito, finalmente. Entender que hay que picar piedra muchas veces y que te vas a caer muchas veces. Y cuando uno entiende el fracaso no como algo negativo, sino como un proceso, ¿no? El fracaso hay que abrazarlo y decirle gracias por estar aquí al lado, porque es la única oportunidad de volver a intentarlo y de hacerlo otra vez y entonces lograrlo. O a lo mejor no, pero entonces volver a intentarlo para ver si vuelvo a fracasar y entonces volver a intentarlo para ver si... Creo que cuando uno entiende eso, la vida cambia. Hay formas de verla distinto, ¿no? No se trata de una cuestión económica. Pareciera que en nuestro mundo occidental, en la medida en la que tienes más dinero, eres mejor. Y estamos entendiendo, a partir de tantos ejemplos, cuando el mundo se hizo chiquito con los medios de comunicación, con las formas de entendimiento, con las lecturas, que el pensamiento budista del desprendimiento es mucho más interesante, porque entonces te permite dar
y en el momento que das, recibes más, en lugar de solamente tener y juntar y no prestarle a nadie, y el balón es mío, ¿no? Y tú no juegas, ¿no? Pero si el chiste de una pelota es jugar, ¿no? Creo que está cambiando un poco esa forma de pensar, y en donde lo que tenemos que hacer es intentarlo y dar para recibir más, ¿no? Es, por lo menos así a mí me ha funcionado. Sí, me caí muchas veces, por supuesto, como todos. Hay momentos en donde digo, chin, me hubiera encantado hacer ese programa o esa película a la cual me llamaron a un casting, pero no me quedé. O me hubiera encantado, o en este momento no puedo aceptarlo porque tengo otro proyecto. Y entonces se convierte en un happy problem. Es un problema fantástico, ¿no? Poder decir, chin, no puedo hacer esta película, pues porque estoy haciendo otra, ¿no? Y cuando uno lo entiende y eso lleva un proceso y tiene que decantar la información en tu cabeza y en tu corazón, y entonces vuelve a salir el sol. Pero en el mundo actual hay tanto que hacer, ¿no? Y de pronto hay tantas decepciones, que lo mejor es tratar de que tu entorno, así como lo hizo Leonardo, o como lo hace Sebastián, por lo menos tu entorno sea un entorno que está bien. Y a partir de ahí, que otro entorno cerca de este entorno pueda estar mejor. Y así tratar de que se contagie el mundo. No hay de otra manera. Somos hormigas y tenemos que poner nuestro granito de arena. Este proyecto de Leonardo se viene con una nueva temporada. Ah, sí. Platícanos ¿dónde? ¿A qué horas? Porque los empresarios te están escuchando, te van a ver y dicen, queremos ponerle billete a... Me encanta, y de hecho voy a hacer una petición ahora para ver si a alguien le interesa acercar el hombro. Empiezo el 29 de julio en el Teatro Milán. A las 8:30 de la noche. El Milán es el que está en la calle Lucerna 62. Perfecto. Un hermosísimo... Sí, claro, pero ese es el Lucerna. Ustedes fueron al Foro Lucerna, el que está arriba. Ahora voy al Teatro Grande, al que está abajo. Mejor. Sí, claro. Mejor. Teatralmente hablando es mejor. Sí. Porque no es un foro alternativo, es un teatro. Uh-huh. Y del 29 de julio al 9 de septiembre. Todos los lunes a las 8:30. Luego, reestreno, una vez más en el Teatro Xola, el 23 de septiembre hasta el 9 de diciembre. Pero voy a tomar un inter, también los lunes a las 8:30 en el Xola. Pero tomo un espacio del 21 de octubre al 27 de octubre, porque Leonardo va a tener 4 funciones en Nueva York. ¡Vámonos! ¿Qué tal? Como pavo real. Y la pieza va a viajar. ¡Claro! No tienes idea el pedo que es mover esa pieza. Y claro, invito a empresarios, si saben cómo mover un pedazo de Sebastián, ¿no? Un pedazo de Sebastián de 2 metros por 2 metros, a que me contacten, a que hagan contacto con nosotros, porque pues tiene que llegar de México a Nueva York, dar 4 funciones en Nueva York y regresar, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente tenemos 2 piezas, una que se desarma en 4, otra que se desarma en 2, pero la de 4 es la que tiene que viajar, porque puede viajar en avión. Lo único es que estoy terminando de entender cómo es el mecanismo de cuándo sale, cuándo llega, qué clase de mudanza tiene que llevarla de un sitio a otro. En fin, la logística de todo esto no es cualquier cosa. No llevas una maleta, ¿no? Y también apoyado medianamente por el gobierno de México, digo medianamente, solamente por el consulado, que están ahí echándonos una manita. Pero pues ya saben que es época de vacas flacas para el gobierno desde hace muchos años, ¿no? Desde la época francesa. Bueno, en fin, no voy a hablar ni bien ni mal, pero no es el espacio, ni tampoco estoy echándole culpa a nadie. Claro. Pero si es un esfuerzo personal, yo alquilo el teatro, yo llevo la escenografía, yo llevo a mi
mi gente, yo pago la estadía, los viáticos, ¿verdad? Y me parece que también teniendo un espectáculo como es Leonardo, que es muy digno para verse en todo el mundo porque toca un tema universal, con uno de los escultores más importantes del mundo vivo el día de hoy, pues México debería pararse el cuello, ¿no? Y llevar y mostrar este tipo de cosas que hacemos en este país en otros lados. Pero como eso no ocurre, no me estoy quejando, simplemente lo estoy informando. Si hay alguien que quiera echarme una mano, pues bienvenida, ¿no? Ojalá. Ahí entre está. Nuestros empresarios. Totalmente. La Cámara Nacional de Comercio tiene arriba de 30 grupos especializados. El que estás ahorita conviviendo es el de arte y cultura. Tenemos exportaciones, importaciones y también aduanales. Yo creo que la Cámara puede echarme una mano importante con eso, ¿no? Decir, bueno, las cajas, yo tengo... Obviamente la facturación de esa caja, porque tiene que salir y entrar, se tiene que hacer un permiso de exportación y otro de importación después, etcétera. Yo eso no, la verdad es que yo soy actor y es como la contabilidad, ¿no? Sí, yo sí. Pago impuestos, pero no lo hago yo. Claro. Necesito un contador porque yo no entiendo nada, ¿no? Por eso soy actor, porque... Uh-huh. Porque yo los números no los entiendo. Sé contar del 1 al 9 y ya. Pero no... Y entonces, si alguien me echa una mano aquí, sería el hombre más feliz y estaría muy agradecido. Mucho gusto. ¿En qué teatro van a estar allá en Nueva York? Theater, eso no los has dicho. Theater for the New City. Ajá. Es un teatro que está remodelado, buenísimo, bello. Obviamente la función va a ser en español con subtítulos en inglés. Tengo ya un contacto importante con gente y con PRs, es decir, con relaciones públicas de Nueva York, para mover gente latina y que vaya a ver el espectáculo, y gente no latina también. Estoy seguro, porque soy un necio, creo que en gran parte también el emprendimiento tiene que ver con el temperamento de cada quien, con la necedad. Cuando uno la primera vez que yo imaginé esta puesta en escena, mi socia, no Nelly, Aurora, que es también mi asistente de dirección y que es también mi adjunta en la universidad, a la cual yo conozco muchísimo desde hace más de 10 años, me dice jefe de cariño, jefe, no lo vas a lograr. Esa pieza es imposible de mover. No se puede. No hay forma. Es gigantesca. No sirve. Creo que no hay manera en la que tú... Déjame empezar el ensayo. Y por primera vez abrí ante sus ojos la caja y empezó a moverse. Y se quedó así. Y se quedó así varios minutos diciendo, ahí hay algo que es mágico. Parece que está viva. ¿Cómo haces eso? Yo lo imaginé. No es que me quiera echar flores y decir qué chingón soy. No. Pero si no lo intentas, si todo el tiempo va a ser un no frente a ti. Y entonces el viaje a Nueva York, le dije, voy a ir a Nueva York y voy a presentar a Leonardo. Y antes de decir no, me dijo, sé que lo vas a lograr porque eres muy necio. Sí, hay parte de la necedad. Sí, hay parte. ¿Y por qué? Eventualmente yo sé que en Nueva York me van a volver a invitar. Pero tienen que verlo. Si no ven, el que no muestra no vende. Podría que haber la posibilidad de que extendieras fines de semana adicionales. ¿Estás preparado para una situación de esas? ¿En México? No, en Nueva York. No. Son 4 y te regresas. Porque ya tienes aquí compromiso. Sí, 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 voy 4 días, pero si se abre la posibilidad. Pues si se abre. Claro, 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 claro. Por eso te digo. Se puede modificar aquí en México. Y ahí, nunca antes mejor dicho, the show must go on. No es cierto. Porque sí, puede continuar. En Nueva York y no en México, ¿no? Permítanme tantito, voy a suspender 2 funciones en México. No, bueno, creo que en México la voy a seguir haciendo y Leonardo creo que tiene mucha vida. Llevo en este momento 76 funciones hechas y me deparan muchas más. Entonces, pues yo sí estaría muy agradecido también si alguien me echa un grito como para ver por dónde me muevo para poder llevar la pieza de ida y vuelta. Sé que es
hay cosas complicadas, pues el seguro, pues claro, los permisos, pues no, claro. Pero pues si hay una empresa que se dedica a hacerlo, uh-huh, pues qué mejor. Y pues cueste, ahora sí que cueste lo que me cueste, pero seguramente que alguien que nos esté viendo pues me puede echar una mano. Cuenta con ello, Rodrigo, la Cámara Nacional de Comercio está para esto, precisamente para apoyarnos, para apoyar al empresario que le apuesta ahorita al arte. Lo has venido haciendo, lo haces muy bien, te felicitamos. Y qué mejor que este programa te desee la mejor de las suertes en este nuevo proyecto. Aquí tenemos a nuestro dragón chino. Estamos en el año del dragón. El año del dragón, así que es de muy buena suerte, ¿verdad? Tuvimos aquí al presidente de los empresarios y comerciantes del barrio chino. Ajá. Con él abrimos temporada en febrero, que el 10 de febrero arrancó el año chino. Y nos dio muchos augurios de que este año el emprendimiento va a estar fuerte, ¿verdad? Sí. Así es que pues te queremos agradecer tu presencia. Al contrario. Ángel, ¿quisieras despedir el programa, por favor? Pues la verdad es que muy agradecido con este ser humano que nos, uh-huh, ha venido a mostrar también la parte del ser humano, no solo del actor, no solo del empresario, uh-huh, actor, sino, uh-huh, al ser humano. Y pues que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify y todas las demás. Ajá. Y... Yo soy un hombre, muy moderno, no uso redes sociales. Perfecto. Soy libre. No dependo de un teléfono, o sea, inteligente, más inteligente que yo. No es cierto, pero al contrario, gracias, fue un placer estar con ustedes. Gracias por estar aquí. Gracias, nos estamos viendo hasta la próxima.